Nos atiende Dani Citrinovex. Él es miembro de los programas de Oriente Medio del Atlantic Council. Es miembro del Instituto de Estudios de Seguridad Nacional. Anteriormente fue investigador principal del Instituto de Política y Estrategia de la Universidad Richmond. Durante 25 años tuvo cualquier cantidad de posiciones en las unidades de inteligencia de la defensa de Israel. Y esa es la primera pregunta para el señor Citrinovex. ¿Cómo se puede entender lo que estamos escuchando desde Teherán? Es que para ellos no hubo explosión. Muy buenos días. Mr. Dani Citrinovex, good morning. Welcome to W Radio. Good morning. So, Mr. Citrinovex, how can we understand what they are saying from Iran, and is that there is no explosion, nothing happened there? Well, last night, according to information coming from, especially from the U.S., it seems that Israel responds to the Israeli attack against its soil last Saturday. Again, Israel didn't take any responsibility, but this only coming from mainly American sources. And we know now, based on this report, that some flying objects, probably drones, attacked Iranian airbase in Isfahan. Now, the Iranian response now is denying any sort of an attack. And I think that's extremely important because the real question is whether Iran will retaliate to this attack, and the fact that they are now denying it and actually claiming that nothing happened last night is allowing them to deny it and continue forward without responding in that regard. But we'll have to wait and see in the next couple of hours, maybe days, whether there's going to be a change in the Iranian policy. But for now, it seems that they are denying any attack, and that is why I think that we probably won't see Iranian retaliation if this policy and statement will stay as it is. Bueno, de acuerdo a la información que llega desde los Estados Unidos, Israel respondió al ataque de Irán del pasado sábado. Nos dice que esta información solo llega de medios estadounidenses, entonces basados en esos reportes, lo que se sabe es que ciertos drones aparentemente atacaron territorio iraní. La respuesta de Irán es negar cualquier ataque, entonces nos dice que eso nos da cierta luz de que podrían no responder y hacer como si nada hubiera pasado, les permite continuar como si nada. Hay que esperar a ver en las próximas horas, en los próximos días, si va a haber algún cambio en la política iraní o algún cambio en lo que están diciendo, porque hasta el momento están negando cualquier ataque y por eso esperan que a lo mejor pues Irán no responda, porque pues para ellos no pasó absolutamente nada. Yo quiero preguntarle al señor Citrinovex si está preparado Irán para entrar en guerra directa con Israel. Dr. Citrinovex, is Iran prepared to enter in a direct war with Israel? Well, I think that Iran's intention is not entering direct war with Israel. Even the attack that it committed last Saturday was not in terms of starting a war against Israel, but to revenge Israel activity against one of the Iranian leading officer in Syria and Lebanon, and to make sure that in the future Israel will be deterred in doing so. But Iran is not interested in a direct war with Israel because it fears that it also involves the U.S. and that will put Iran itself in jeopardy. So this is not Iranian intent, but we'll have to wait and see. Things are very flexible and sensitive, and it's very hard to read the Iranian leadership intent these days, but I think that basically their intent is not escalating, but again, we'll have to wait and see the next couple of days how they're going to relate to the events last night, and if they're going to ignore them. I think that it's safe to say that Iran will not retaliate and this event will be closed. Pues nos responde que ellos no creen que a Irán le interese una guerra con Israel, porque eso tendría que involucrar a los Estados Unidos y pondría a Irán en riesgo. Él dice que igual pues no se puede confiar del todo en las autoridades iraníes en este momento, hay que esperar a ver si en los próximos días cambian digamos su posición, porque pues las cosas están bastante flexibles, bastante sensibles en este momento en la región. Pues nos dice que él cree que Irán no quiere escalar esto, Irán no tiene la intención de escalar este conflicto mucho más de lo que ya está, entonces hay que esperar, él dice, con prudencia en los próximos días para ver cómo se desenvuelven los próximos eventos. Al parecer, Irán ignoraría este evento y se cerraría este capítulo. El Pentágono dijo que no estaba a favor de una mayor tensión o escalada de la guerra. ¿Por qué considera usted que Israel no está escuchando, y ahorita menos con esta situación, las recomendaciones que se hacen desde la Casa Blanca? The Pentagon said it was not in favor of more tension or escalation of the war. Why do you think Israel isn't heeding the recommendations coming from the White House in Washington? I think that in the past week it was obvious that Israel preserve coordination with the U.S. I think that President Biden talked to Prime Minister Netanyahu, and I think that it's important to preserve that coordination. Regarding last night, again, assuming that Israel did something, then I think it was in terms of very isolated and small activity that it really intends not to escalate the situation any further. Anymore, and I think that that goes along with the American policy of trying to limit the current escalation between Iran and Israel. So I don't think that yesterday night events are in contradiction with the American policy. I think that given the fact that it seems that Israel tried to retaliate but not escalate, I think it goes along with the current U.S. policy. So my assumption is that I don't think there is a difference or different views between the Pentagon or the White House and Israel in that regard. I think the U.S. understood that Israel needs to retaliate, but the retaliation was in order to close the event and not escalate. So I think that U.S. is not objective to this idea in general. Mr. Citrinowicz, thank you very much for your time, live from Tel Aviv, and we hope that very soon we have some peace on the region. Thank you very much. We hope so as well. Thank you very much. Bye-bye. Al final responde que pues Estados Unidos e Israel han estado en coordinación desde la semana pasada. Nos dice que Biden habló directamente con el primer ministro Netanyahu. Es muy importante esa coordinación y que esa coordinación continúe, pero nos dice que asumiendo que Israel haya hecho algo anoche, porque lo que sabemos son por los medios estadounidenses, pues habría sido algo bastante aislado, bastante pequeño, que no tiene ninguna intención de escalar la situación aún más. Nos dice que pues la respuesta de Israel a Irán no va a escalar el conflicto, porque cree que fue una respuesta bastante limitada, lo cual va digamos, relacionado o muy coordinado con lo que Estados Unidos estaba pidiendo, que no quería que se escalara el conflicto. Estados Unidos entendió que Israel tenía que responder de alguna manera, pero de esa manera no tendría que escalar el conflicto, sino simplemente responder y cerrar aquí este ciclo. Entonces, él cree que Israel está alineado y coordinado con la visión del Pentágono y la Casa Blanca, porque respondieron, pero no escalaron.